Hoy hablaremos de qué son las lijas. Son una herramienta compuesta por una superficie y un material de grano abrasivo. La lija sirve para alisar, pulir o abrillantar una superficie, eliminando las rugosidades que pudiera presentar el objeto. Las superficies de las lijas se dividen en papel. El papel es el soporte más utilizado y barato. Tiene una buena resistencia y flexibilidad. Los campos de aplicación son en la industria de la madera y la artesanal. Tejido de algodón o poliéster. Los tejidos de poliéster son más resistentes y flexibles, pero también menos económicos. Se utilizan sobre todo en lijas manuales para metales. Fibra vulcanizada. La fibra vulcanizada tiene más rigidez y una máxima resistencia. Se utiliza en los discos para lijadoras eléctricas. Número de grano. El número de grano se clasifica según su abrasividad. Números de 30 a 40 son lijas gruesas. Se utiliza para quitar pintura o en el caso de que un mueble de madera esté dañado, para quitar toda la capa maltratada. Se recomienda protección para las manos. Números de 80 a 100 son lijas semigruesas. Se recomienda para muebles recién construidos y solo se utilizará en la primera mano de lijada. Números de 150 a 180 son lijas finas. Se suele usar después de lijar con la lija 80 o la lija 100, es decir, puede ser el lijado final. Tras este lijado, se podría barnizar. Números 220 a 300. También son lijas finas. Se utiliza para lijar después de barnizar y así dejar la superficie suave. Números de 600 a 800. Su uso está enfocado para los acabados finos en muebles. Formato de lija. Los formatos de lija más comunes son hoja de lija. Las hojas de lija son generalmente papel y en algunos casos de tela. Las hojas de papel fino se pueden doblar o incluso recortar, por lo tanto, te permite alcanzar zonas difíciles en la madera, adaptándose a zonas a las que el taco no llegaría. Se puede utilizar directamente o mediante un taco de madera. Las almohadillas lijadoras son muy flexibles y fáciles de utilizar debido a su ergonomía. Este tipo de abrasivo es ideal para trabajar con mayor comodidad y uniformidad sobre superficies lisas y amplias. Mangas de lija. Las mangas de lija son adecuadas para trabajar en operaciones de desbaste, preparación, lijado y otros acabados. Están diseñadas para su uso en lijadoras de tambor. Discos de lija. Los discos de lija son adecuados para trabajos de lijado y requieren de acabados tersos. Están diseñados para su uso en maquinaria de lijadora orbital y neumática. Así que, la próxima vez que ves una lija, recuerda la infinidad de usos y aplicaciones que esta puede tener.